Por el eterno descanso de Roberta Cruz, Isidro E. Echeverría, Aarón Jiménez Miguel, Apolina Román y por la intención especial de Cirilo Cruz Martínez. Les pedimos, por favor, silenciar su teléfono celular para no tener distracción durante nuestra celebración. La segunda colecta de este fin de semana se destinará a St. Peter Pence. Muchas gracias por su apoyo y su generosidad. Antes de continuar, le pedimos a los hermanos y hermanas que nos visitan por primera vez o nos visitan de otras parroquias que se pongan de pie para darles la bienvenida. Esperemos que la celebración de la Eucaristía sea de su agrado y nuestra oración fortalezca su vida espiritual. El celebrante de esta misa es el padre Raúl y el diácono José Luis y el diácono Pedro. Nos ponemos de pie. Saludemos a nuestros hermanos y hermanas de nuestro alrededor. Permanezcamos en silencio sagrado y presentemos nuestras mentes y corazones a Cristo para iniciar nuestra Eucaristía.
Buenos días a todos. Buenos días. Y precisamente como la alabanza de entrada lo sugiere, venimos a la fiesta de Dios, porque Dios nos ama y seguramente atiende todas nuestras necesidades aun cuando nosotros no nos demos cuenta. Así que vamos a empezar con esa confianza y en alegría en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, hermanas, para celebrar dignamente estos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Ten piedad, ten piedad.
Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no dejemos de envolver, que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del segundo libro de los Reyes. Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer a su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por allí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido: "Yo sé que este hombre que con tanta frecuencia nos visita es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que se quede allí cuando venga a visitarnos". Así se hizo, y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado: "¿Qué podemos hacer por esta mujer?". El criado le dijo: "Mira, no tienen hijos y su marido ya es un anciano". Entonces Eliseo dijo: "Llámala". El criado la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo: "El año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos". Palabra de Dios. Cantaré eternamente.
dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre. Y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Sacerdotes, una nación consagrada, proclamen las maravillas de aquel que, del,
que de las tinieblas los llamó a su luz admirable. Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, hermanos, por unos cuantos instantes, unas horas. Hermanos, pues, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en este día vamos a invocar la fuerza del Espíritu Santo para que nos ayude a interpretar esa palabra como lo que es en realidad palabra de Dios, y también que esa palabra pueda ejercer su acción salvífica en los que creen en ella. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues bien, quiero comenzar con una pequeña historia. Resulta que en una entrevista en la televisión, ya ven cómo a veces hay anfitriones y invitan personas, ¿verdad? En este caso invitaron a un historiador, una señora que era una científica que se dedicaba a estudiar la historia del hombre, era antropóloga. Y le querían preguntar sobre cuál había sido el primer signo de civilización de cierta cultura. El entrevistador esperaba que la respuesta pues fuera algo así como pues restos de alguna vasija. Ya ven cómo hacen los arqueólogos, que hacen excavaciones y buscan vestigios de cosas que existieron antes. Entonces él esperaba que pues le iba a decir algo así, ¿no? Un pedazo de algún cacharro o quizás una herramienta. Pero en vez de eso, él se sorprendió mucho al escuchar que el signo era un fémur curado o sanado. Saben ustedes que un fémur es el hueso más grande que tenemos en el cuerpo, es el hueso de la pierna. Pues este hueso de una pierna que alguien se había fracturado, que se había quebrado, pero que después de algún tiempo se curó. Y entonces ella siguió explicando. Dice que nunca se habían encontrado este tipo de huesos curados, fémures curados en las selvas, porque ahí solamente sobrevive el más fuerte. Que un fémur curado demuestra que alguien tuvo que cazar y recolectar para esa persona herida. Entonces estamos pensando que en ese tiempo antiguo la gente tenía que o ir de cacería, no iban a la tienda, ¿verdad? No iban a la food for less,
Tenían que recolectar su comida y todo eso. Entonces, esta persona herida, alguien tuvo que haber tenido la compasión para poderla ayudar a sobrevivir. Alguien tuvo que ir a cazar y a recolectar para que esa persona pudiera sobrevivir. ¿Sí? Y pues, ese cuidado compasivo es precisamente el signo de la civilización. Esa evidencia de la compasión es lo que enfatiza. Entonces, el cuidado compasivo, escuchábamos la misericordia, ¿verdad? La palabra compasión y misericordia son muy similares. Este cuidado compasivo o darse a uno mismo, ¿cómo decía? ¿Darse a uno mismo? ¿Sí han oído esa expresión? Ahorita la escuchamos. Darse de todo corazón, darse a uno mismo. Es el signo de la civilización y muestra el signo característico de Dios y principalmente de Jesús y sus seguidores y de nosotros, espero. ¿Qué tan frecuentemente damos lo mejor de nosotros mismos para que los demás puedan vivir mejor? ¿Hace cuánto fue la última vez que lo hicimos? Si es que lo hemos hecho alguna vez. La compasión, la bondad, la hospitalidad están en el corazón de Dios, de Cristo y de nuestra fe católica. Si observamos en la primera lectura y en el Evangelio de hoy, encontramos estas mismas características, estas cualidades: la compasión, la bondad, la hospitalidad. Y otra vez, estas mismísimas cualidades son evidentes en esta mujer sin nombre de las que nos relata la primera lectura. Esta mujer sin nombre de Sunem, quien reconoció a Eliseo como un hombre de Dios. Y ella respondió con amabilidad y con hospitalidad. Por eso ella y su esposo recibieron la recompensa de un hijo. Y esto también significó una bendición para su comunidad. Estas mismas cualidades también están en el Evangelio, que dice: quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Quien diere, aunque sea no más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Jesús está describiendo bondad y hospitalidad. La bondad, o también la amabilidad, que es muy similar, y la compasión o misericordia, solamente nacen en nuestro corazón cuando vemos a alguien con una necesidad y decimos: por amor a Dios, yo te voy a ayudar. Y así es como debemos responder los que verdaderamente amamos a Cristo y a su pueblo, que es la verdadera civilización de Dios. La civilización de Dios demanda que seamos compasivos, amables y hospitalarios. No tenemos elección, porque una vez que nuestro corazón pertenece a Cristo, uno no puede evitar ser amable, compasivo y hospitalario. Una persona hospitalaria da la bienvenida a otra. Él o ella, ¿sí?, desea el bienestar de que esa persona que llega a su casa se sienta como en su casa, da la bienvenida porque conoce a Dios y su hogar es el hogar de Dios. Estas personas desean que esas necesidades, que esos enfermos y que todos esas que son diferentes a ellos puedan obtener este bienestar. Una persona hospitalaria hace que sus visitantes se sientan como en su propia casa. ¿No teníamos ese dicho? Pase, esta es su casa, siéntanse en su casa. Yo les ruego que hagamos que nuestra comunidad sea un lugar donde todos sean bienvenidos, que salgamos en busca de los necesitados y sobre todo que estemos siempre dispuestos a servir a los demás. Jesús mismo dijo: yo vine a servir y no a ser servido. Y yo les digo, el que no sirve, no sirve.
En la cultura judía, el hecho de que una mujer fuera estéril era considerado como un castigo de Dios. Eliseo, por medio de Dios, da a la mujer de Sunem el don de la maternidad, que le devuelve la dignidad, y entonces es bienvenida y recibida nuevamente en su comunidad. Por medio de ese milagro, Dios la redimió y el bienestar llegó a su casa como una nueva vida. En el pasado, en este país que ahora es el nuestro, era reconocido por su hospitalidad y por su amabilidad, por hacer que los inmigrantes sintieran que eran bienvenidos y que podían tener aquí la esperanza de realizar sus sueños y lograr sus anhelos. Estas cualidades inclusive están inscritas en la placa que está en la Estatua de la Libertad de Nueva York. Desafortunadamente, en la actualidad, los que adoptamos esos valores de apertura a todos los pobres, a los oprimidos, a los inmigrantes, se nos acusa de comunistas. Nuestra celebración del 4 de julio ya está muy cerca, ¿verdad? Pues hay que reflexionar sobre el Evangelio y los valores familiares de la compasión, de la bondad, de la amabilidad y ciertamente de la hospitalidad. ¿Creen ustedes que los demás podrían notar que nosotros tenemos esas cualidades? Una vez el presidente John F. Kennedy, quizás algunos lo recuerden porque ya llovió, él dijo: no preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate, en cambio, qué puedes hacer tú por tu país. Ahora nosotros, como buenos católicos, deberíamos decir: no preguntes no lo que nuestro Dios puede hacer por nosotros, sino qué hay que preguntarnos qué podemos hacer nosotros para Dios y su pueblo, la civilización de Dios. Si no somos egoístas y estamos listos para recibir a los enviados de Dios con su mensaje, con su enseñanza, entonces estamos dando la bienvenida a Dios y no nos faltará nuestra recompensa. Esta es una historia verídica. Había un profesor, un maestro, que estaba viendo las noticias y escuchó una expresión: otro acto inesperado. Es como un acto al azar, en inglés se traduce como random, ¿sí? A random act of violence, así lo dijo el locutor. Un acto inesperado de terrorismo, violencia sin sentido. Como maestro, a él se le ocurrió una idea y dijo: ¿qué tal si le damos la vuelta? ¿Por qué no tratar de informar y de promover lo contrario? Y le puso: otro acto de amabilidad al azar. A random act of kindness. Y entonces se le ocurrió mandar a hacer uno de esos bumper stickers que hemos visto en los coches, cómo los pegan en las defensas, ¿verdad? Y entonces se puso a vender esos stickers con los letreros diciendo eso: voy a cometer un acto de bondad al azar. ¿Tú también? Y fíjense que tuvo mucho éxito vendiéndolas, y con el dinero que recolectó, no solamente lo donó para el Instituto Braille, que es la asociación que ayuda a los que no ven, con libros especiales para los ciegos, pero también comenzó algo que es una reacción en cadena. Esto es como las modas. Algunas personas de repente se les ocurre algo y pues si a alguien les gusta también, pues también lo empieza a usar. Y ya luego todos los demás, todo el mundo lo trae, ¿o no? Lo que llamamos la moda, los trends, ¿verdad? Pues esto fue real. Así como les decía, lo llamaron el Random Act of Kindness. Y actualmente todavía muchas escuelas lo practican cada año. A lo mejor ustedes han visto que sus niños llevan unas listitas que pasan en las escuelas con una lista de acciones de bondad que tú puedes hacer para otros. Y ahí van anotando lo que van haciendo.
Dios también en su misericordia, en su generosidad, en su infinita bondad, tan compasivo que nos dio a su único Hijo para que podamos aprender a vivir a su imagen y semejanza y así poder parecernos a Él como personas amables, compasivas y hospitalarias. Vamos a ser parte de la civilización de Dios haciendo estos random acts of kindness, los actos de amabilidad al azar, y celebremos este regalo divino. Así le vamos a mostrar a Dios y al mundo que recibimos a Dios cuando recibimos a los pobres y ayudamos a los necesitados. Amén. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor creador de vida, que procede del Padre del Hijo, que con el Padre el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. Mientras luchamos por la santidad, siguiendo los mandatos de Dios, nos dirigimos a Él con nuestras oraciones. Por los líderes de la Iglesia, para que el Espíritu los guíe en verdad y sabiduría, mientras pastorean almas en todo el mundo, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por la paz en todo el mundo, para que la gracia salvadora de Jesucristo impregne todos los corazones. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que luchan llevando su cruz, para que el Espíritu de consolación les dé fuerza. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos y nuestro llamado a ser hospitalarios con quienes nos rodean, para que el Señor nos ayude a ser mejores administradores de nuestras bendiciones. Roguemos al Señor. Por los enfermos en los hospitales y en las casas. Denise Easterling, Bobby Hawkins, Antoinette Easterling, Felipe González, Juanito Mendoza, María Rodríguez, Ofelia Martínez, Andrew Patriano, Phil Young, Roberta La Monica, y por todos aquellos que los cuidan, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por nuestros fieles difuntos, Eugenio Luján Cortés, Gabriela Canepa Fernández, Cecilia Martínez de Alba, Bad Dila, Gudelia Cruz, Catalina Ramón Galicia,
para que descansen por siempre en la paz de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por quien se ofrece esta misa, por la intención de, por el eterno descanso de Roberta Cruz, Isidro E. Echeverría, Aarón Jiménez Miguel, Apolina Román, y por la intención especial de Cirilo Cruz Martínez, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso, tu Hijo nos mostró el camino hacia ti, ejemplificando el sacrificio en su vida y muerte. Escucha nuestras peticiones que te traemos en este día, por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tus santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que, trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. En verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que te ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche que iba a ser entregado, tomó pan, y dándote gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco de Asís, Santa Clara, Virgen de Guadalupe, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúno en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, porque concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación de nuestro Señor Jesucristo y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédele la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios es el reino, tu poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un saludo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, tenemos unos importantes anuncios. La oficina parroquial estará cerrada este lunes 3 de julio y martes 4 de julio por la celebración del Día de la Independencia. La iglesia cerrará después de la misa de 8 a.m. y volverá a abrir para la misa de 7 p.m. Reabriremos la oficina parroquial el 5 de julio. No habrá adoración al Santísimo en estos días. La misa de las 7 p.m. del martes 4 de julio ha sido cancelada debido al día feriado. La misa del día 8 a.m. continuará según lo programado. Que todos tengan un maravilloso fin de semana festivo. La iglesia estará cerrada desde este lunes 3 de julio hasta el viernes 14 de julio por mantenimiento. Todas las misas se llevarán a cabo en el santuario al aire libre. Gracias por su comprensión. El Ministerio Cena, Palabra y Vida te invita a su próxima cena de evangelización con el tema El que no ama no ha conocido a Dios. Pues Dios es amor. Juan 4:8.
Estará compartiendo nuestro hermano en Cristo, Narciso Guzmán, de la Renovación Católica Carismática de San Diego. El sábado 8 de julio de 4 p.m. a 8 p.m. en el Salón Santa Clara. El servicio es gratis y habrá venta de comida. No faltes, nuestro Señor Jesús te espera. El Ministerio de Jóvenes te invita a nuestro próximo evento el miércoles 12 de julio. Nos reuniremos en el Centro Juvenil de 6:30 p.m. a 8 p.m. Esta invitación es para jóvenes de 13 a 17 años o cualquier joven que curse high school. Te esperamos. El Ministerio de Espiritualidad Ignaciana los invita a una noche bohemia. Disfrute una rica cena con música en vivo. Asiste, ayuda y diviértete. Diré a mi alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Lucas 12, 19. La fecha, sábado 15 de julio, el horario de 5 p.m. a 9 p.m. El costo va a ser de 45 por persona. Los interesados en la peregrinación a Roma, Turquía y Tierra Santa en octubre del 2024, favor de entrevistarse con el padre Carlos Valencia a la salida del santuario. Muchas gracias. Finalmente, no olviden llevarse a casa una copia del boletín parroquial o pueden encontrar más información en la página web parroquial. Quiero dar las gracias a los que han participado en esta misa, los diáconos, gracias por predicar, José Luis, diácono Pedro, por asistir, a los moraguillos, ministro de Eucaristía, a los lectores, los muchachos del coro, como siempre escuchan muy bonito, a los sugieres que trabajan mucho, pequeño anuncio, las bendiciones o presentaciones, bendiciones por aniversario, se van a hacer después de las misas de las 6 de la tarde o de la 1 o de las 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque las misas que está una después de otra hay conflicto a veces en el estacionamiento. Quisiéramos hacerlo en todas, pero se crea un caos en el estacionamiento, así que tenemos que terminar las misas a tiempo para que la siguiente ya esté lista. Entonces, pues sería después de las misas, que ya no hay una misa después de ellas inmediatamente, las 6 de la tarde del sábado, la 1 de la tarde del domingo y las 7 del domingo. Así que si quieren que alguna vez les mencionen una presentación o bendición, pues serían esas misas. Con mucho gusto lo vamos a hacer. 7 años de que nuestro párroco haya estado aquí. Así que próxima vez que lo vean, hay que darle un aplauso a nuestro párroco. Yo veo fotos en las que llegó hace 7 años y ahorita que acabadito se va el pobrecito. No, así le echa muchas ganas, ustedes bien saben eso, pero próxima vez que lo vean, pues agradézcanle por sus 7 años. Dios quiere que dure más y con energía y con ánimo para seguir guiando esta comunidad. Bueno, todos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pero antes, acuérdense que el 4 de julio hay muchos fuegos artificiales y los que tienen perritos les da mucho miedo. Guárdenlos bien para que no se los vayan a perder porque a veces se salen corriendo. Así que tengan mucho cuidado con sus perritos. Sí, ya como Pedro. Vayamos en paz para amar y servir a Dios. Demos gracias a Dios.